Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Por Siempre Bella. El día de hoy les traigo el video de cómo limpié y decoré mi casa para estas fiestas decembrinas, así que espero que disfruten mucho. Y bueno, pues aquí empecé por poner el mantel en mi cocina y estos candelabros los utilizo en toda ocasión, nada más les voy cambiando la decoración. Y bueno, pues ahorita les puse unas velas en color blanco, a las cuales les pegué celoseda en color rojo. Les puse unas piñitas de esas que caen de los árboles de pino y unas esferitas en tonos plateados. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó este centro de mesa. Después seguí limpiando mi estufa para poder poner la toallita que compré en Walmart. Aquí estoy limpiando este mueble y también tengo un Santa Claus, el cual es para galletas, y pues aquí lo estoy rellenando. En las puertas puse los adornitos que compré en Prichos, primero este de estrella y en la otra puerta puse este de un arbolito de Navidad. Me parece que se ven muy bellos y bueno, pues aquí pueden ver cómo fue que quedó mi cocina ya adornadita. Bueno chicas, pues aquí ya comencé a limpiar la recámara. Lo primero que hice fue tender mi cama, así como ustedes están viendo. Le puse sábanas nuevas y bueno, toda la ropa de cama la cambié para que estuviera limpia. Y le puse un edredón. No es edredón, es como un edredón pero muy delgadito y es en color rojo. Me gustó mucho porque está como muy acorde para esta fecha. Y en Vianney compré una frazadita de Navidad que es la que le puse por encima para que se vea la cama pues un poquito más navideña. También compré un cojín en Coppel que es de lentejuela, se ve muy bonito, tiene un pinito y la verdad es que me gustó mucho. Cerca de mi casa hay un puestecito que se pone ahí en la calle donde venden figuritas de yeso y bueno, las van cambiando de acuerdo a la época.
Y yo compré dos muñequitos de nieve que se me hicieron igual bastante bonitos y puse uno a cada lado de la cama en los burós. Y bueno, pues arriba de la cabecera de la cama puse un poquito de escarcha y le fui colgando unas esferitas en color plateado para que se viera más bonito y pues más adornado. Y bueno, pues aquí ya están viendo el resultado final de cómo quedó mi habitación ya decorada. Bueno, chicas, pues aquí ya comencé a decorar mi baño. En la pared puse ese adorno que es como una esferita. En el espejo, una vela y otros adornitos. Y bueno, pues en Betterware compré un juego de baño que es este que les estoy mostrando en pantalla. Me gustó mucho, está súper suavecito y lo mejor es que lo puedes meter sin problemas a lavar en la lavadora. Y bueno, me pareció que se ve bastante bien. Y bueno, ahí están viendo cómo lo puse. Le puse arriba de el tanque de agua una Nochebuena. Y aquí están viendo cómo puse una toallita que igual me encantó. Y bueno, pues este es también el resultado final de mi baño ya decorado. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, no se olviden de darle like, comentarlo, compartirlo. Y si no están suscritos, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo. Adiós.